Buenos días, hoy estamos otra vez en Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Y hoy vamos a iniciar con una pregunta buena, sencilla y bonita. ¿A qué jugaban sus papás? ¿Cuáles eran sus juguetes? ¿O los abuelos? ¿Cómo se divertían? ¿Cómo era el lugar donde ellos se encontraban? Para compartirnos estas experiencias, fabulosas experiencias, tenemos con nosotros a un señor que ya es de la casa, el ingeniero Alfredo Yescas, cronista de la delegación Milpalta. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? César, muy buenos días. Pues muchas gracias por la presentación. Desde luego estamos aquí, como siempre, con el mayor de los intereses de interesar precisamente a quien nos ve a través de este canal, de la televisión. Y desde luego, pues ahora sí que presentarles a ustedes un poquito de lo que nuestras otras generaciones, como son nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, hacían cuando eran niños, cuando eran jóvenes. ¿A qué jugaban ellos? Espero interesarles. Y claro que sí, ya se nos están llenando los ojos de colores, de imaginación y de añoranzas. También tengo que presentar al doctor Agustín Rojas, él es presidente de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Don Agustín, ¿cómo está? Pues aquí contento como siempre, pero pues ahí con un poquito bajo de la salud, pero ahí vamos. Y nos da mucha pena que el doctor Agustín esté enfermo, pero de todas maneras está con nosotros. Eso habla, bueno, de que es un hombre muy valiente, se pues para sí, delante ¿verdad? De la cámara, sí, y está con nosotros, yeah. Tenemos que cuidarlo. Don Agustín, antes de pasar de lleno a este tema con el que nos va a deleitar el ingeniero Yescas, platíquenos, se llevó a cabo recientemente el séptimo encuentro de cronistas de Culhuacán. ¿Cómo les fue? Así es, fíjate que César, que tuvimos una aceptación por parte de la gente, pues bastante interesante, porque como tú dices, es el séptimo encuentro que año con año venimos realizando, y pues es interesante porque consideramos muy bien el programa en que estamos, para que también la gente se entere. Y además de que pues las crónicas que se presentaron fueron muy adecuadas al medio y al título, porque en Culhuacán se están cumpliendo los 100 años de que allí estuvo el ejército zapatista, con el hermano de Zapata, don Eufemio Zapata. Okay. Y días antes habíamos tenido un encuentro con los nietos y tataranietos de estos personajes, tanto de Zapata como de Villa. Por eso fue que nos dimos a la tarea de organizar este encuentro, pues precisamente para hacer resaltar esos personajes y pues no perder la tradición o costumbre de tener que cada año o cada vez que se pueda presentar esos trabajos de investigación por parte de los cronistas. Quiero resaltar una cosa, el doctor Agustín es el cronista de Culhuacán. Así es. Y entonces por eso es que está tan empapado de la historia, de la costumbre y de los eventos que ocurren en esa demarcación. Al margen de esto, quisiera yo preguntarle, he observado yo que hay como mucho interés ahora de que se difunda lo que en las comunidades ocurre. El trabajo de los cronistas es cada vez más valorado. No sé si lo ha percibido usted o dentro del mismo trabajo de los cronistas este ámbito está infundiéndolos. Mira, nosotros tenemos ya 20 y tantos años por haber formado la Asociación de Cronistas en el Distrito Federal. Y creo que lo que tú dices, estás en lo correcto. Ahora se ha tomado más interés por parte de las autoridades a este trabajo que desarrollamos, porque pues es la base para la historia, porque son temas que casi los historiadores no tocan, a lo mejor porque los consideran simples, a lo mejor porque no les interesan, pero en realidad es la base, es la raíz, es lo que nosotros siempre estamos investigando. Pues muchas gracias, don Agustín. Quiero retomar esto que ha dicho el doctor y saltar con el ingeniero Yescas. El ingeniero Yescas nos trae el día de hoy, bueno, una delicia para verlo, para tocarlo, porque habla de cómo la vida cotidiana
los jóvenes de entonces se divertían, pasaban el tiempo libre y también aprendían, ¿por qué no? Don Alfredo, la primera pregunta que quisiera hacerlo, remontándonos más o menos a la década de 1920, que es a partir del tiempo que nos está más o menos planteando, ¿a qué se jugaba en la calle en esos años? 1920, posrevolución, tiempos en que particularmente nuestra Ciudad de México se está incorporando o reincorporando a la actividad productiva, a lo que es retomar la parte de la educación, las escuelas, a lo que es en su momento, pues todavía esos estragos de esa revolución que dejaron muchas secuelas en un sentido por lo regular trágico. Retomar todo lo que es la pérdida, retomar y reconocer lo que fue la pérdida de muchas de familiares, muchas vidas humanas, muchas vidas, sí, familiares que fallecieron. Ya citaban el doctor Agustín Rojas la situación de recordar esos 100 años de la estancia del ejército zapatista en Culhuacán, que por cierto llega y ocupa desde luego principalmente la escuela Gustavo Madero en Culhuacán, pero también ocupa parte de las instalaciones de lo que es el ex convento de Culhuacán, que se ocupa como caballerizas, se ocupa como alojamiento. Todo eso tiene mucho que ver con el retomar después de esos pasajes terribles para algunas personas, para muchas familias, para muchos pueblos, el retomar nuevamente hacia lo que es del 14 hacia el 20, en volverse a incorporar a la parte productiva. Don Alfredo, lo que dice es bien interesante porque uno cuando ve los relatos de la historia se queda con los grandes políticos, los proyectos económicos, pero la gente de todos los días, de la señora que va a comprar, bueno, no va a comprar las tortillas, en ese entonces hace las tortillas, el muchacho pues va y viene del campo, o sea, se tiene que reconstruir la vida después de un enfrentamiento en el que hubo muertos, en el que hubo balazos, en el que hubo de todo. Y una cosa muy importante de acá es el esparcimiento de lo que nos está hablando, ¿no? Porque estoy leyendo aquí en las notas que nos hizo favor que hay una serie de juegos que se jugaba preciosamente, el béisbol. Mira, retomo un poquito lo que venía yo comentando hace un momento, en este sentido, en que nada más imaginemos, remontémonos hacia ese 1920, cuando eran recién nacidos los niños o estaban naciendo en ese momento, dentro de esa década, o niños que ya eran bebés, o niños que versaban los 5, los 6, los 7 años y que por salvan la vida, ¿verdad? Salvan la vida y en ese momento siguen siendo niños. Entonces, hacia 1920, ya entrando un poco más en el tema de la parte, ¿cómo tenían que distraerse estos niños? Bueno, es algo importante porque, mira, retomemos que hacia 1920, la parte del campo, pues todavía era productiva, representaba, era un atractivo. ¿Por qué? Porque se producía el maíz, se producía el frijol, se producían hortalizas, varios productos que eran el producto básico para la alimentación en aquel entonces. ¿Qué de actividad tenían en aquel momento los responsables, el campesino? ¿Qué responsabilidad tenían? Bueno, de cultivar la tierra, de sembrarla, de cosecharla, cosechar el fruto, pero pues no podrían ser como dicen sí, por ahí, ni como dicen de cura ni sacristán al mismo tiempo. Y ahí es a donde entra en acción los niños, sí, los jovencitos, entran en acción. ¿Cómo entran en acción? Bueno, pues nada más nuestros abuelos, nuestros padres, bueno, nuestros abuelos más bien y tatarabuelos dicen, vete a cuidar la siembra, vete a cuidar el campo. Había que cuidarlo desde las tuzas, porque cuando siembras, cuando siembras, lo que pasa la tuza es que desde abajo
jala la... ya cuando hay raicita, cuando hay, exactamente. Se come la papa, se come la zanahoria, se come la cebolla. Desde las tusas. Ajá. Después de que cuando ya está el fruto, ya, ya floró, ya está el fruto más o menos, digo, porque no falta quien se roba los elotes. Sí, claro. También había que echarle ojo. Habría que estar viendo también, aparte de los, de todos estos, como dijera, me explicara, de toda esta parte de si el estos pájaros, se me estaba yendo el... ¿Zanates? El zanate, por ejemplo, también estaba el cuervo. ¿El cuervo? Que llegan y se alimentan de los, de la mazorca. De la mazorca, del fruto. Entonces, toda esa parte es a donde entran los jóvenes, los niños, a cuidar. Estamos hablando de una reorganización donde los papás se dedican a hacer una cosa y los niños también forman parte de esta economía, de esta cuidar el campo, y entonces mandan a los muchachos. Estamos hablando del niño rural. Del niño rural. Del niño rural. Después pasaríamos al otro tipo de niño que ya no viene siendo, ya no se desarrolló dentro del área rural. Ajá. Yo te voy a hablar ahorita particularmente del niño rural. Pero esos niños también, pues no podrían llegarse a sentar, imagínate lo inquieto que son los niños a los 6, a los 8 años. ¿Como ahora yo? o como nosotros. Sí. Que no se nos quita lo inquieto, ¿eh? Claro que sí. Aunque no estamos en ese momento de edad, pero no se nos quita la inquietud. Sí, claro. Imaginémoslo a estos niños que nada más llegaran y se sentaran allí en cualquier piedra, en cualquier tronco de árbol, a estar observando. Esa inquietud tan innata en ellos los hacía pensar cómo también distraerse. Muy bien. Efectivamente, si venían a cruzar alguna tusa, pues apedrar una piedra. La resortera. La resortera. Si veían, por ejemplo, los pajarracos también ahí acercarse a picar el fruto, pues igual la resortera, una piedra. Ajá. Sí. Pero en ese estar de cuidado, empieza a evolucionar, bueno, ¿Qué se puede hacer? Porque imagínate, en un pueblo, hacia esa época, pues, ¿qué pasaba? No había camiones, pasaban las mulitas cargadas atadas, con los atados de leña, o con el atado de del rastrojo, o con el fruto cargado, o a veces con algo de alimento para para los animales. En fin, ¿qué había que hacer? Bueno, pues, distraerse, tomar el tiempo. Y ahí es a donde, por ejemplo, uno de los primeros juegos que empiezan a practicar estos niños, nuestros tatarabuelos, niños de aquella época, es tomar una piedra y aventarla y con otra piedra en el aire pegarle. ¿Cómo se llamaba ese juego? Pues las piedras. ¿Las piedras? ¿Le tiramos a las piedras? Pues le tiramos a tirarle las piedras. Sí, esa era una forma de distracción. Y naturalmente el que más piedras aventara y al que más les pegara, pues es el que ganaba. Pero qué habilidad, ¿no? Eso es algo que se crea. Otro juego que ellos tienen es haciendo uso de la resortera contra las bardas, contra las cercas. Son cercas en realidad de piedra acomodada. Son cercas. Estábamos viendo, las lagartijas tienden a andar caminando en las cercas. ¿Sí? Bueno, pues con la resortera, púmbale. A darle a las lagartijas y de vez en cuando a uno que otro pajarito por ahí. A ver, mira, ahí va un gorrioncito, ching. Se sonaban al pobre gorrioncito. Bueno. Ese era el uso de la de lo más elemental con lo que ellos podrían hacer. Hay más. Ajá. El uso del carrizo. Imagínate nada más ese momento. Sí. El carrizo, digamos los tallos de lo que son los elote, la planta del elote, del maíz, se le empieza a dar forma y empiezan a construir los carritos que podían ellos manejar o guiar con un carrizo más largo. Entonces es un carrito
donde se hace lo que sería la góndola, digamos, y con unas rueditas de carrizo, todo Sí. amarrado con el mismo producto del maíz, ¿sí? Con las mismas hojitas que hacían tiritas, las amarraban, y con un carrizo más largo, Y jugaban al carrizo. guiarlo, ¿sí? Eso les llevaba más tiempo, pero también les hacía ser más creativo. Pero estamos hablando de muchachos que estando en el campo tienen que cuidar la milpa, tienen que cuidar las hortalizas, entonces, porque también tienen disponible estos materiales y tienen tiempo, se dedican también a este tipo de desarrollo de juguetes y de juegos. Sí, porque para esa edad, pues ¿quién no ha sido inquieto en ese momento, ¿no? ¿Quién no ha sido curioso de niños? Los niños, hoy los niños andan curioseando, por ejemplo, los contactos, por eso hasta ya inventaron por ahí unas cosas Sí, para para evitar que que no se vayan a a dar quemar. un toque, ¿verdad? En ese tema de los carrizos, por ejemplo, se empieza a construir, a fabricar. Por ejemplo, ya haciendo, no tuve oportunidad, perdón la interrupción, pero no tuve oportunidad de traer un jueguito de carrizo. Ajá. Son medios frágiles, Y y claro que sí. traerlos en la bolsa siempre. Pero traje solamente algo para darnos una idea. Nos damos cuenta que los carrizos aquí están. Si ustedes observan, las rueditas, estas Estas que se ven por rueditas, aquí, exactamente. estas rueditas, Son hechas aquí están. precisamente de la vara, de la tirita que se obtiene del carrizo, ¿sí? Se obtiene del carrizo esa vara y bueno, pues se hacen y aquí se amarran con hilo. Y están amarrados con hilos. Si tú observas, César, toda Sí, esta claro. parte de aquí es carrizo. Carrizo que está amarrado y pegado. Lo que estamos viendo aquí es un castillo de esos que se prenden. Esta es la réplica de un castillo de los que se queman en cada época de fiestas en los pueblos, ¿sí? Este, por ejemplo, es de 2, 4, 6, 8. 8 son 60, son 70, 60, 78, 70, 80 cohetes. Esto representa a los cohetes. No se vayan a espantar porque no son cohetes. Ya estaba Ni yo a punto tampoco de son cohetes de correr. los otros, ¿eh? Entonces, esta es una representación de lo que son los castillos. Claro, hay unos más grandes. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que es la representación, de alguna manera, también de lo que desde entonces se hace de forma artesanal y que hoy tiene Okay. mucho valor. Sí, Hoy fíjese tiene que demasiado es muy histórico interesante valor. lo que está planteando ahorita. La artesanía que se desarrolla hoy tiene pues orígenes bastante lejanos, si se le piensa así, tiene que ver con el tiempo que se podía dedicar a hacer algunas cosas o que se estaba ocupado en otras, como lo que está mencionando ahorita, y que Exacto. son los niños mismos los que empezaron con sus manos a construir este tipo de artefactos tan bonitos y que nos llenan de orgullo poder compartirlo con ustedes. Este video lo ven fuera de nuestras fronteras. Esto es una cuestión hermosa que tenemos que compartir con ustedes. ¿Qué más, don Alfredo? México es vasto en artesanía, vasto en creatividad, y de verdad, yo quiero hacer una reflexión a todos aquellos que cuando ven en la calle a alguien vendiendo artesanía, artesanía hecha de forma manual, claro, la artesanía es manual, ¿verdad? Por No eso es podría ser de otra artesanía, forma, sí. pues, y pregunten, pues no les regateen a nuestros artesanos, no les regateen, vean que seguramente el precio es justo, el artesano está por lo que puede vender, de ahí el sustento. Y pues ahora sí que no les regateen si les gusta algo, es un gusto llevarlo a casa, Cómprenlo, como yo cómprenlo. tengo esto en una colección muy modesta, muy pequeña, pero la tengo. Este es otra forma de artesanía y también juego. También es un jueguito porque Le voy a sostener el micrófono para que si nos lo pueda ustedes presentar. observan, sí, está hasta la botellita de cerveza o de refresco, una sillita, Manténgalo así de frente una. para que lo podamos ver. Así justo. Ah, el Gracias. doctor Agustín nos está ayudando ahora. Sí. De lo que es una trajinera. Una trajinera ya. La trajinera original era solamente el pangón, lo que es la panguita. Ajá. Hoy ya, bueno, a partir de hace 60, 70 años, se ha sofisticado esa pangón
arreglándolo y hoy sirve de paseo para muchos turistas que nos visitan en Xochimilco. Déjeme hacer énfasis porque las personas que nos ven a lo mejor no saben en dónde flota ese barquito. Este barquito flota en los canales de Xochimilco. Xochimilco, que es lo que queda del gran lago de Texcoco, ¿no? Que es esta región lacustre en la cual nos encontramos ahora lleno de edificios y que ahora solamente nos queda en Xochimilco. Y ahí cuando vamos a comernos unas quesadillas, a escuchar a los mariachis y en noviembre, finales de noviembre, no, principios de noviembre, vamos a escuchar los relatos de La Llorona. Y esta es una representación en miniatura de una trajinera. Una trajinera ya arreglada precisamente para poder dar hacerlo un atractivo turístico en la región, en la zona de Xochimilco. Que por cierto, ojalá y verdaderamente todos aquellos políticos que cada trienio, cada sexenio se la pasan, y ahora sí vamos por el rescate, y el rescate integral, y el rescate en favor, y la ecología, pobre ecología, pobre, la llevan y la traen, pero... Lo más bonito de todo esto es que el rescate efectivamente lo estábamos haciendo nosotros con estas charlas, charlas que también quieren participar la gente que está en nuestro chat. Por favor, Susanita. Así es, mi querido César, están muy interesados en estos temas que nos llevan a la historia, pero no a la historia en general, a la historia de nuestros antepasados. Nos dice Yadira de la Técnica 35, ¿cómo han cambiado los juegos? Y Sergio de la 22, qué interesante la creatividad de los niños de los inicios de 1900. Jugaban con lo que tenían a su alcance, se divertían y además parte del juego era la actividad física, que en estos tiempos tratan de evitar nuestros jóvenes. Muchas gracias, Susana. Oiga, don Alfredo, antes de esta charla me había platicado que aparte de esto que nos ha introducido, había otros juegos, sobre todo juegos. Vi por ahí que jugaban al avión, al tacón, el béisbol que mencioné un poquito antes. ¿Cómo eran esas actividades? Que ya no son, según entiendo en el esquema que nos ha planteado, actividades de niños de campo, sino actividades de niños que ya están más en la ciudad. Bueno, César, recordando que nuestros pueblos originarios, por ejemplo, te voy a citar uno de ellos, San Antonio Tecómil, en la delegación Milpa Alta, eran pueblos que no tenían pavimentadas sus calles, las calles eran de tierra, hablo de las calles secundarias, si bien le iba al pueblo, solo la calle primaria, la principal, podría tener algo de terracería, algo de pavimento, era donde pasaba de vez en cuando allá el camión. ¿Cómo se da, por ejemplo, este juego? Hablábamos de una especie de béisbol. Ah, sí, de una especie de béisbol. Algo, sí, en el donde situabas en medio de la calle, porque volvemos al principio de la plática, de vez en cuando no pasaban los camiones como hoy pasan, ni vehículos. De vez en cuando pasaba alguna mulita cargada de rastrojo, cargada con el maíz, cargada con alimentos. Entonces nosotros... pero sí lo tengo bien documentado, a nuestros abuelos se situaban en la calle a jugar. Ajá. Como ha pasado tanto tiempo que los chamacos, agarran teniendo la calle, incluso un patio en casa, agarraban la calle. Sí. Entonces ponían cuatro piedras en forma en un cuadro, en esquina, y con tres chavitos que se pusieran a jugar, ya estaba el partido. Ya estaba hecho el equipo. Sí. Entonces había un pitcher, un catcher y un bateador. Ajá. ¿Cómo se jugaba en aquella época? Bueno, con alguna bola, alguna pelota hecha de trapos. De trapos que normalmente las abuelas les hacían. Enrollaban trapo y trapo y trapo y trapo y luego lo amarraba muy bien y se hacía la bola. Ya tiempo después, pues ya empezaron a salir las pelotas de esponja que también se usaban. Ese era parte de lo que se hacía y no se necesitaba una manopla o manilla, no se necesitaba un bat, no se necesitaba la gorra, así, en forma muy rudimentaria, muy rústica, formaban ellos. Lo importante era jugar. Era jugar, divertirse, distraerse, y para la edad de esos, pues hombre, de estos niños en aquel entonces, imagínate, era un deleite poder jugar. Oiga, también dentro de las notas que usted nos regaló, veían otros juegos, el frontón, cualquier pared, ¿era buena para un frontón? Cualquier muro, cualquier pared más o menos plana,
era ideal para poder jugar el frontón, frontón a mano. A mano. Mira, volviendo a mi pueblo, a Tecómil, resulta de que pasaba la calle principal, la primaria, la avenida primaria, y había una escuela en aquel entonces que se llamaba la Escuela República de Venezuela. Digo, se llamaba porque para poder ampliar esa calle se tiró la calle. Pero yo sí conocí la escuela. Sí. Y en el frontón, se usaba de frontón la parte trasera, el muro principal de la parte trasera de la escuela secundaria, de la escuela primaria. Y ahí, púmbale, a jugar. A darle. A jugar frontón de mano. Cuando venía ahí de cada hora, hora y media, un camión, entonces nada más gritaban, carro, carro. Y ya. Los chavos hacían un lado y ya pasaba. Nada más pasaba y a seguirle. Y a seguirle en el frontón. Ese era la parte del frontón. O cualquier otra barda que más o menos esta reúne las condiciones, vamos a darle para jugar frontón. Total, lo importante es jugar. También quisiera yo hacer énfasis en los juguetes que nos trajo don Alfredo, porque son realmente una delicia. No son ya de la década de los 20 ni de los 30, ya son más recientes, pero quiero poner énfasis en esta máquina de ferrocarril. ¿Puedo? Ah, no, adelante, adelante, adelante. Don Alfredo, preséntenos su máquina. Pues, le voy a sostener. No, no importa, era la hoja. Pues mira, esta locomotora, todavía considerada de vapor, aquí está todo lo que es la zona de la caldera, está grabada, está impresa sobre la lámina de la que fue construido todo el cuerpo de válvulas, toda la tubería que inyectaba y permitía mover este aparato. Era maravilloso tener esta locomotora porque ustedes observen. Está viva. ¿Cómo la ven? Si ustedes observan y escuchan, pues tiene el típico sonido de la locomotora antigua, produciendo el sonido de la locomotora, lo produce en esta parte de aquí, es sí. Lo que golpea y se oye dracatac, porque era justamente este típico ruido de las locomotoras de entonces, era el golpeteo de los brazos con las ruedas. Y por eso sonaba traca, 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 traca. Y es que es maravilloso porque es una reproducción, ¿sí? Bueno, que copia el funcionamiento, el sonido. El foquito. Y hasta el foquito. ¡Órale! Y por aquí salía precisamente el humo, el vapor, que el vapor salía por abajo, por unas válvulas de alivio que tenían estas locomotoras, salía por ahí el vapor. Y lo que el humo que se producía por efecto del calentamiento de la, pues aquella leña, aquel... ¿Del carbón? Del carbón, ¿sí? Salía por aquí, tenía su foquito. Esta locomotora tiene alrededor, bueno, data de los 1938, 40, 43, 45. Válgame. Que se produjeron estas locomotoras y muchos juguetitos de este tipo de lámina, con lámina impresa. Si ustedes observan, bueno, hoy día los fabricantes de juguetes, pues nos hablan de que plásticos con ciertas características, que no deben ser cortantes, que no deben de tener ciertas características que puedan dañar a los niños. Qué bueno pensar en eso. ¿Sí? Pero en aquel entonces, al menos la parte de mi generación que jugamos con... Yo no recuerdo que estos productos nos causaran algún problema, alguna cortadura. No dudo que haya sucedido, pero en términos generales yo no recuerdo haber que con este tipo de juguetes o me hayan comentado que haya habido algún accidente. Al contrario, y era pintura de plomo, ¿eh? La base era plomo. Y aparte de todo. Y no pasaba nada. Bueno, pues no sé, llevaban incluida los anticuerpos, por plantearlo así. Era un... Don Alfredo nos ha traído, bueno, esta es una pieza de museo. Es un carro para armar un Ford modelo A de 1903,
que era precisamente una promoción de los refrescos Orange Crush y Titán. Don Alfredo, ¿nos puede mostrar su contenido? Sí, para que ustedes se maravillen conmigo. Pues mira, efectivamente, este vehículo modelo A, tú ya lo citabas, es parte de la gama de vehículos construidos por Henry Ford. En aquella época también salió otra marca del hermano, que era Edsel Ford. Entonces había un Edsel y había el Ford de Henry Ford. Este es un modelo, ya decíamos, A, del año 1903. Bueno, aquí lo curioso es que esta caja solamente ha sido abierta para ver su contenido, pero el modelo a armar, a construir, viene intacto, sellado tal cual fue embolsado en su origen. Y aquí lo valioso que ya no hay es justamente el instructivo. El instructivo está intacto. Alguien dijera, oye, es que más que el contenido del juguete, lo que le da mayor valor a esta pieza es justamente la caja. La caja. La caja. Está perfectamente cuidada todo lo que es la parte frontal de la caja. Está la imagen del automóvil. Y sobre todo, quienes patrocinaban esta promoción, era un refresco Titán. No creo que ya exista, salvo que a lo mejor existe por ahí en provincia el refresco Titán y el Orange Crush. No estoy haciendo ninguna publicidad gratuita, es simplemente lo que... Ellos eran los que promovían, pues daban como promociones pues de sus refrescos estos juguetes. Y de este juguete tenemos todavía, gracias al ingeniero Yescas, una muestra para que nos llenemos los ojos y viajemos con él a través del tiempo. Fíjate que de esta promoción que sacaron estas compañías embotelladoras, tendríamos también el Cadillac 1903, el Renault, fíjate bien, el Renault 1907, teníamos también el Studebaker. El Studebaker, bueno, ya si hay tiempo luego les platico una anécdota con la marca Studebaker. Estaba el Fiat, o sea, hoy está volviendo el Fiat 1915, estaba el Ford modelo T, que es el 1915 también, el Ford modelo T, pero convertible, modelo 1910, y el Cadillac Limousine 1910 también. Entonces imagínense que maravilla todavía conservar algunas de estas piezas que ya prácticamente ya no existen. Pues don Alfredo, solamente nos queda agradecerle por este viaje que hemos hecho con usted. Crónicas de la Ciudad es una colaboración, muy venturosa colaboración, que tiene la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas, que preside el doctor Agustín Rojas, y hoy estuvo con nosotros también el ingeniero Alfredo Yescas, que es secretario de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Unas últimas palabras, don Encantado. Pues miren, yo te diría que faltó, esto fue nada más una ligera probadita, es como meter el dedo en el betún del pastel, porque hay muchísimo más de qué hablar de los juegos, de los juguetes. Nos faltó describir más acerca de lo que ya son los juguetes, ya más proactivos, ya juguetes más, hace ratito oí una palabra, cuando armaron el pececito. Sí, y más didácticos. Más didácticos, nos faltó hablar mucho de esos, pero que datan del 1950 y tantos para acá. Y eso es lo que sí, efectivamente, jugaron nuestros abuelos y nuestros padres. Muy bien, pues que quede como antecedente para que no le perdamos la vista a la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Doctor Agustín, nos estamos despidiendo. Pues me da mucho gusto y igualmente me despido del programa, esperando volver otra vez. Pues aquí lo esperamos, ya saben que sí. Crónicas de la Ciudad, se despide de ustedes. Yo soy César, el Sensei Medrano, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Muchas gracias y hasta luego. Buen día. Buen día.